Muy buenos días, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a hacer una meditación guiada para disminuir el estrés, para ir encontrando otro estado diferente al común, heredado por la misma sociedad y heredado por nuestras costumbres culturales. Inicialmente, por favor, ubícate en un asiento muy cómodo o en una cama donde tú te sientas muy cómoda o cómodo. Muy bien. Estando así, colócate unos audífonos. Listo, muy bien. Ya con los audífonos, desactiva todos los inhibidores, teléfonos, televisor, puerta, llamadas, etc. Muy bien, ya estamos preparados. Vamos a nuestro templo, vamos a nuestro gran cielo y vamos a abrir esos portales del cielo, nuestro cielo. Tenemos la capacidad también de ir a nuestro infierno. Pero como ya muchos estamos en él, vamos a cerrar en este momento el portal de ese infierno que tanto daño nos ha hecho, porque nosotros lo hemos permitido desde la preocupación, desde el no saber manejar nuestra realidad, desde construir lo que no queremos y de pensar lo que no deseamos. Vamos a pensar en este momento lo que deseamos, construir lo que queremos. Y me estás escuchando y mi voz ya empezó a ayudarte a relajar y abrimos nuestro templo a nuestro cielo. Relájate totalmente. Imagínate que estás flotando en una piscina o en el mar o en una gota de agua, cuyo colchón es el mismo agua. Y ves hacia el cielo, observas el sol, observa la humedad, la temperatura, tu cuerpo cómo está flotando y se siente muy suave, muy agradable. Y estás en esa burbuja de agua. Y la medida en que te sientes y me oyes e imaginas, tu cuerpo se va relajando cada vez más y más, muy, pero muy relajado o relajado. Cada vez más relajados, cada vez más en nuestro cielo donde hay solo paz, tranquilidad, felicidad. Sentimos la paz, la felicidad, la tranquilidad. Muy bien. Voy a nombrar algunas palabras del abecedario, desde A hasta Z, y al llegar a Z entras en un sueño profundo, relajación profunda, y te sientes también que vas a curar ese estrés que tanto ha estado ahí como un huésped que ya no queremos que esté. Ah, qué bien que te estás enfocando en el presente y no en el antes. Ve bien estar lo que tú encuentras, lo que tú buscas y llega como buen resultado. Sé cuánto tiempo has esperado para encontrarte, para darte este gran regalo, para encontrar tu propia felicidad que está en tu corazón y no está fuera de ti. F. F.
Fina eres, fino eres, importante en este universo. Eres de calidad. Jota. Hoy joven, siempre joven. Este regalo, en este momento, empieza ya a que tú sueñes profundamente y sientas todo tu mundo celular, cómo rejuvenecen, cómo crecen, cómo está ahí, siempre joven, en espíritu, alma, cuerpo, creencias, emociones y acciones. M, tu memoria está siempre en un presente, tu espíritu siempre en un presente, tus recuerdos siempre en un presente, la memoria está ahí, tu gran memoria. Memoria eres, y cuando decimos pasado, es presente, pero para entender decimos pasado. Cuando decimos presente, es presente, porque el presente es lo que hay. Y cuando decimos futuro, es otro presente, pero lo decimos para entender el próximo presente. L, lindo este momento, te sientes tan bien, porque ya estamos llegando, cada vez más sueño profundo, relajada o relajado totalmente, tu cuerpo agradecido. S, la supervivencia es saber vivir, la supervivencia es sentir tu templo, la supervivencia es activar el corazón que nos conduce hacia el alma y el alma hacia el amor. Z, muy profunda o profundo, muy feliz, muy bien, te sientes tan feliz, tan agradable, que ya empieza todo tu mundo espiritual y de adentro hacia afuera a sanar, a estar bien, a aprender a vivir. Muy bien. Muy bien. Escucha el silencio. Escucha la música. Nada te interrumpirá, por más estruendoso que sea. El ruido será un aliado para entrar en sueño profundo como lo estás ahorita. Y mi voz, sueño profundo, te relaja tanto que te activa esa célula del Dios amor. Cuando estamos confrontando algún shock, algo que nos hace subir el llamado estrés, el llamado es 4, el llamado es 5, vamos a recordar que el efecto es alterar el buen funcionamiento de tu cuerpo, de ese cuerpo, de ese ser biológico. Por eso tenemos que afrontar lo que viene desde el amor, para que no choque con nosotros, para que no quede en ese presente pasado, para que no lo actualicemos creyendo que ahí está. Por eso hay que borrar lo que ya no existe. Y en toda esta memoria, en estos archivos akáshicos tuyos, en este momento sacas una solución para estar mejor. Y la solución es perdonar. La solución es no pensar en el futuro. La solución es salir del presente pasado.
salir del presente futuro y estar en el presente presente. Así supervivirás en el bienestar, en la felicidad. Porque cuando estás en felicidad, tu cerebro, como esa caja de Pandora que guarda tantas carpetas, tantos archivos, y que en la medida en que se llenan, se atascan, te atascan, pues también deja ir todos esos archivos, sácalos de tu mente, colócalos al frente de ti y coloca ahí todos esos acontecimientos bruscos, todo lo que no te gusta, lo que te causa preocupación, lo que te causa rabia, lo que te causa pensar en el tiempo. Saca todas esas tarjetas, todos esos archivos y ve a esa opción de papelería vieja y borra todo eso. Mira cómo se va desintegrando rápidamente lo que va llegando, esos archivos que te han hecho tanto daño, esas carpetas ya oxidadas, viejas, voluminosas, que para ti en algún momento fue muy importante. Y te sientes también porque estás sacando de tu alma lo que no sirve ni para tu alma ni para tu cuerpo, lo que te causaba ese estrés, es 4, es 5 y más. Y ves cómo va sobresaliendo la llama del amor y te estás adaptando a un nuevo acontecimiento de entender lo importante que tú eres, lo creador que eres, lo creadora, desde la limpieza de tu ser, desde lo más íntimo de ti, desde lo que ahora sí te llena a cambio de toda esa basura, de todas esas carpetas. Ahora sí llega en ti el bienestar y dejas entrar en este momento todas las circunstancias que tú quieres vivir. Esas grandes aventuras de amar, esas grandes aventuras de sentirte bien, de estar bien, de pensar bien, de hacer bien, porque lo demás no sirve de nada. Esos recuerdos presentes que actualizas a diario son antiquísimos y no son la solución de supervivencia, sino son la solución al caos. Mira cómo todo se va desintegrando, se va yendo y ya no se vuelven a unir esas partículas que tanto te hacían daño. Y te sientes tan bien, pero tan bien, que ahora sí puedes ilustrarte y contar tu historia auténtica, la que está llena de luz, la que no te enferma, la que trabaja para ti, para tu árbol genealógico, para tu salud mental, biológica, por supuesto. Y pones al servicio todo lo que está llegando a cambio de lo que no te sirve. Llega mucho amor, mucha tranquilidad, mucha paz. Y te sientes tan feliz, tan grande, porque tú creas de ahora en adelante desde el bienestar tu universo, transformas el universo y eres partícipe de la creación como todos nosotros. Siente ese cuerpo caliente, frío, tibio, hirviendo, menos hirviendo, muy agradable todo, en equilibrio.
y siente tu cuerpo cómo se está renovando día a día. Y todos los días duermes muy bien, sin ninguna preocupación, porque quedas en blanco, porque vives el presente, porque perdonas, porque te perdonas, porque te amas, porque amas. Y todas las mañanas te levantarás tan feliz que es agradable vivir. Es agradable estar de noche, estar de día, estar en el día de 24 horas. Y ahora sí, en este instante, tú como tu propio médico, eres el estudiante de la vida, el estudiante del paso en cualquier experiencia multidimensional de espíritu. Y ahora sí, sientes todo tu cuerpo, de pies a cabeza, como un ser constructor, lleno de fantasía y de magia, como en Walt Disney, donde todo se hace real, o como esa isla de la fantasía, que todo se te cumple, pero no es temporal, es eterno. Y te sientes tan bien porque estás aprendiendo desde ese sonido en absoluto, desde esa palabra en absoluto, desde ese amor en absoluto, que tú eres responsable de tu propia creación. Y te das cuenta que en esta gran universidad cósmica eres importante. Y ya ese hiperestrés se va, porque ahora sí te das cuenta que esa creación no nos sirvió, porque solamente nos llevó al caos, solo nos llevó a acontecimientos antiquísimos que actualizábamos y ya no existían, pero los creábamos de nuevo. Y cambias todas las creencias que crean esas emociones destructivas, y mira cómo se desintegran chispas de colores, chispas, muchas chispas. Y a la medida en que esas chispas de colores se van, vas sintiendo esa luz vivificante, esa luz que en ese nivel alto de amor va desplazando ese estrés, esa ansiedad, esa depresión que estuvo contigo en muchos momentos excesivos. Tu memoria en este momento se está restableciendo a un estado donde se vincula tu cariño, tu buena creación. Y el estrés se va liberando. Y liberando la adrenalina y el cortisol, vamos a conectar la memoria de aquellos recuerdos que quedan en esa caja de Pandora, donde todas tus hormonas pues tenían reacciones que hacían recordar cosas de antaño, y que entrabas en shock y lo experimentabas día a día. Y en este momento ya el shock se va con sus propias emociones, con sus propias reacciones. Y la cólera, la desvalorización, los duelos, la pérdida, la maldad, el autoseñalamiento, ese sentimiento de culpa, ese pensar y pensar se va. Y muchas cosas que solo tú sabes desde tu alma, desde tu inconsciente. Y cada ser humano, porque ahora sí entras de hombre a humano, ahora sí reaccionas a lo mejor que
necesites, al amor. Ahora sí nos desapegamos de los bienes, pero los tenemos con cariño, los usamos con amor. Y esos bienes sienten el amor y van en nuestro camino. Y en esas ruedas del tiempo siempre nos llevan a aquellos lugares donde tenemos que estar. Y en esa terapia, sanación del alma, estás conociendo tu propio carril, donde no hay fragilidad sino hay fortaleza, donde no hay maldad sino bondad, donde no hay vicio sino virtud, donde hay tantos valores universales: solidaridad, libertad, paz, alegría. Y ya no caes porque estás en tu carril, en tu camino, en tu amor. Y pasas por ese carril, lo perfeccionas día a día, porque está la conciencia, porque están las buenas creencias y porque estás experimentando el bien para ti, para tu cuerpo y para el universo. Y afectas otros universos para bien. Y te valorizas tanto que ya no estás enfadada ni enfadado. Y perdonas a todos esos actores de tu contexto que de una u otra manera reaccionaron muchas veces para hacerte daño, para hacerte creer que no servías, para hacerte creer que hay que preocuparse de todo, para hacerte creer lo que tú no eres. Y en esta terapia te sientes tan feliz, tan alegre, que subes de nivel de conciencia, de frecuencia hacia el amor. Y entra en esa memoria transfigurada, transformada. Y vuelves solo a la superficie tu bienestar, tu bien pensar, tu bien sentir, tu bien hacer. Y encuentras aquellos mecanismos de defensa poderosos que solo construyen, te construyen y construyes a los demás para bien. Y ya no te acercas a cosas ni momentos dolorosos. Te alejas de la gente tóxica, te alejas de la gente que no sabe vivir, de la gente que está en shock. Porque quien está en shock, todo su cuerpo entra en estrés. Tú ya encontraste la solución. Y te presentas lo que pediste. Vives lo que quieres vivir. Y eres lo que quieres ser porque es tu esencia, es tu luz. Y vas a seguir tu propia luz. No la de otros, porque te la van a pedir en cualquier momento. O te esclavizan. Es tu propia luz. Descansa, duerme profundamente en el amor. Muy bien. Y entras en ese estado de relajación y todo el ciclo ultrayano, todo tu ciclo, ahora sí te da el sueño que requieres en las noches. Ahora sí estás en esa fase de descanso cuando corresponde descansar. Eres creativa y creativo, pero siempre andas relajado o relajada. Siempre recuperando, siempre avanzando hacia adelante y siempre con calidad, sin preocupar por el resultado. Cuando los resultados no salen, no te preocupes, lo hiciste con amor y lo volverás a hacer con más amor.
ya estás entendiendo que los conflictos no son conflictos, son solamente tareas para resolver y se resuelven de inmediato. Y vas a resolver ahora tus tareas, los llamados conflictos que no son conflictos, en fases de relax, de sabiduría, de grandeza y de reparación durante tu sueño. Y llegarán todas las buenas soluciones y llegará la abundancia para ti. Y ya te permites aislar todo el estrés que estaba ahí porque lo etiquetaste, porque le diste poder. Ahora sí, tus sueños tienen esa función de clasificar, liquidar, resolver cada conflicto del día a día y de todos los demás. Porque en ti queda grabado que no existe el conflicto, que simplemente es una tarea para resolver sin agredir a nadie, pero sí alejarse de quienes producen el estrés, de las circunstancias que producen estrés, aunque ya no hay alguien que te produzca estrés, porque con sabiduría todo lo estás manejando. Ya tu biología ya no va a dejar estrés duradero, dura un segundo, porque le da solución inmediata. Y trabajarás con esa economía de la felicidad y no con ese limitante de estrés. Ya no te limitas en cuerpo ni en alma, ni del cerebro o de tu psique. Eres libre y te sientes en este momento tan feliz porque ahora sí te das cuenta lo bondadoso que es tu corazón al darte soluciones. Te das cuenta que todo el resto de tu cuerpo ahora sí sabe clasificar pensamientos y tiene ese colador donde solo quedan los buenos pensamientos, las buenas creencias, las buenas sensaciones, las buenas sensaciones. Y ya no te obsesionas por ningún conflicto, ni vas a sobre exaltarse en voltaje. Y ahora sí puedes dormir porque estás descargada y puedes digerir y dirigir tu propia vida. Tu inconsciente, que es consciente, en este momento repara todo tu ser, todas tus células, y todas se llenan de esta información, donde hay buena comunicación psíquica con el cerebro, que pasa esa información al cuerpo, así, en una energía fugaz, y todas las células están muy felices, y todas dan solución, y todo queda en tu inconsciente y se expresa en el consciente. Es tu poder, es tu fuerza, es tu alimento. Duerme cada vez más, y duermes y sabes vivir, y vives tan bien. Y ahora sí, eres grande en toda tu energía y en cada expresión, cuerpo y alma y espíritu. Y ya no hay nada que te oxide, que te haga daño. Estás libre, estás tan bien que ahora sí puedes expresar tu felicidad. Cuando aparezca cualquier síntoma, automáticamente el inconsciente manda una pantalla de luz y lo disuelve. Y todas las presencias que no son de luz no lo rechazan y se disuelven y no entran a tu ser energético,
ni afectan tu energía ni tu campo gravitacional. Y ya entiendes que en alguna parte, en muchas partes a la vez, tu ser rechaza lo que no te ayuda, lo que no ayuda a los demás. Lo que es doloroso lo rechazas. Y lo que creías que no tenía solución, se va. Esta terapia es de espíritu. Y tu espíritu quiere, puede y debe ir al sol, a tu luz, a esa cámara del inconsciente lleno de luz, no de oscuridad. Tenemos conciencia en este momento, todos, porque somos esos grandes fenómenos de la luz, los que creamos la luz, y esta realidad te llama siempre. Y ya no nos resistimos a esta realidad del espíritu, que no tiene religión, que no tiene Dios, sino se identifica al Dios amor. Pero solo con decir amor, ya estamos en Dios. Es un estado de felicidad, de alegría, y lo sentimos en este momento. Y no es un estado de juzgar. El inconsciente, ahora tú lo dominas, no te domina. Y tu ser biológico está totalmente feliz, alegre, y el estrés ya no existe. Y cada conocimiento que te va llegando, sea biológico o trascendental, ya sabes que afecta a cada órgano. Pero como ya no estás en esa línea de la enfermedad ni el desequilibrio, pues ya no te enfrías, no te enfermas, sino escuchas tu conciencia y atraviesas todas las pantallas de humo porque eres luz. Y cada problema ya no toca tus pulmones, ya no afecta a tu ser biológico. Ahora tú vas por tu propia pista, por tu propio carril, por tu propio camino, que es lleno de luz, sin conflicto, sin miedo, sin fobias, sin nada sospechoso, todo dentro de las virtudes. Ahora sí, te valorizas tanto, te amas tanto, que todos esos problemas óseos también se benefician. Y se regenera todos los tejidos de todos los sistemas de tu cuerpo. Y ya no quedan sucesos escondidos que te causaban enfermedad, estrés, dolor, desvalorización. Cada vez que estés conmigo en sesión terapéutica, con uno, dos, tres, entrarás en un sueño profundo en tu templo, en tu paz interior y en mucha tranquilidad. Pero solamente cuando estés descansando o sentada, pero nunca conduciendo. Siempre cuando estés tranquila o tranquilo y te sientes muy bien. Ya no eres el animal que anda desubicado, sino el animal con mucha conciencia, el animal sabio, el animal perfecto, el animal de amor. Y tú dominas tus emociones y tus creencias. Y estás en tu propia pantalla de luz. Porque te das cuenta que la pantalla de humo oscura no sirvió de nada. Ahora tus comportamientos son muy buenos, que te ayudan a sobrevivir donde estés, aquí o allá, o en el más allá. Eres útil a tu propio universo y ya no hay ninguna molestia y vives tu presente.
Ahora sí, educas a tu inconsciente que tu guerra ya terminó y te sientes en una paz tan tranquila que no entras en contacto con personas que te hagan daño, que estén llenos de ira, que estén llenos de problemas. Sales de ellos con amor y les das solamente amor en la distancia. Le das desde tu ejemplo el mejor remedio y entras a ese umbral sensible donde reparas cada célula, donde reparas la incomprensión del pasado presente, del presente presente y del presente futuro. Y ya no estás en conflicto activo, sino en gozo activo. Y estás en tu propio umbral, en tu propio cielo. Y todo se configura desde lo más pequeño hasta lo más grande, sin contrariedad. Y entras en un nivel infraumbral sensible e intangible, donde te das cuenta que eres humano. Ya no hombre, sino humano. Y te das cuenta que ya resuelves fácilmente los conflictos, que ya no existe la preocupación, que no existe el estar pensando en más allá o en el pasado. Y te reparas de una manera tan fácil y tan aguda que ya no vuelven los síntomas de ninguna enfermedad. Ya no son visibles, no existen. Ni lo sientes y pasas a ese umbral infrasensible que es el amor. Y ya los shock que tenías y que te llegaban por cualquier cosa ya no existen, ya no hay síntomas de enfermedad, sino hay síntomas de salud. Eres progresivo, activo, creativo, todo desde ese gran amor de tu propia creación. Y hay signos de crecimiento personal humanos, donde todos ganan. Y ya no hay pequeños conflictos ni grandes. Ni hay pequeñas soluciones ni grandes, sino estás en un estado de felicidad. Y no te das cuenta de los conflictos porque no existen, porque el amor todo lo soluciona. Ni hay síntomas que acaban con el buen vivir. Ahora sí, eres salud activa, felicidad activa. Conciencia activa. Somos terapeutas detectives en busca de la conciencia de tu realidad para que estés bien aquí y ahora. Y te ayudamos a encontrar las soluciones y la disolución del conflicto. Y desaparece el shock. Y en este umbral sensible y ultrasensible, estás comprendiendo que eres amor. Los conflictos ahora se elaboran rápidamente, se solucionan rápidamente, en segundos, porque es la naturaleza de nosotros. Y si no encontramos soluciones concretas, nos enfermamos, pero ya somos hábiles para no enfermarnos, para identificar lo bueno, para alejarnos de la enfermedad, para sobrevivir en cualquier universo. Ya el hígado no se enferma, porque no carecemos de alimento de conciencia. Que ahora sí nos damos cuenta que somos energía pura y no necesitamos
otra energía más que la de nosotros. Tenemos nuestra propia casa, nuestro propio templo, y la energía es inagotable. No somos escasos en ninguna índole. Somos abundantes. Somos hiperactivos, hiper grandiosos, hiperinteligentes. Estás tan dormida o dormido que escuchas mi voz y te sientes tan relajada o relajado en un estado de paz. Y esto queda grabado en tu inconsciente. Queda en ese mundo bellísimo donde te das cuenta que estás muy bien. También que te conviertes en amor. Y todas tus células, en todos tus sistemas y subsistemas de tu cuerpo y de tu espíritu, trabaja muy bien. También trabajan que te sientes fuerte, con ánimos de vivir, con ganas de ser desde la luz, tu propia luz. Y ayudas en esta gran creación. Duerme profundamente. Mi voz te relaja. 1, 2, 3. Muy relajada. Siente tu cuerpo tan tranquilo que está. Te das cuenta que ya te liberaste de todo lo que causaba tensión en tu cuerpo, de todo lo que causaba estrés en ti. Muy bien. Respira profundamente, tan profundo que escuchas tu mundo, tu creación, tu felicidad, tu gran oportunidad, y te das cuenta que respiras, y al respirar cualquier momento, con conciencia o sin conciencia, reduces la tensión y liberas el estrés, y hay mucha oxigenación en todo tu cuerpo, buena circulación. Ahora visualizas todo lo bueno que es la vida, toda tu abundancia. Y si la visualizas y la sientes, llegará toda la abundancia, porque la estás construyendo. Dominas tu magia, y no la magia te domina. Tú dominas tu magia y te alejas ahora sí de todas las pantallas oscuras que no permitían tu crecimiento. Y te sientes tan bien que eres totalmente feliz. Y escuchas la música y mi voz, y todos tus músculos son fuertes, equilibrados, relajados, y trabajan tan bien que mandan también información a cada sistema para que trabaje mejor. Desde tus pies hasta la cabeza eres feliz, eres extraordinario, eres grande. Recuerda que soy Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo y el más allá para todos ustedes, para vivir bien, para sanar bien, para estar muy feliz.
tu territorio, tu templo. Pura felicidad. Tu amor para ti y para el universo. Duerme. Estás totalmente dormido. Duerme. Duerme. Todas las noches dormirás profundamente. Sentirás paz, tranquilidad, amor, prosperidad, alegría, plenitud y más abundancia física, mental, espiritual. Y no hay escasez, sino pura abundancia. Y todos los días levantarás feliz, creativo, lleno de alegría, saltando, abrazando a los seres queridos, amando tu vida, amando la vida, amando tu bienestar, amando tu cuerpo, amándote. Duerme, muy profundo, duerme, duerme, relax, relax. Toda esta información queda grabada en tu inconsciente y en cada célula de tu mundo, de tu universo, y todas saltan de alegría y trabajan en bienestar de una manera muy virtuosa para ti. Te llenas de amor, felicidad, tranquilidad. Duerme, duerme. Uno, dos, tres, duerme, duerme.